Muy buenas, hoy quiero resolver uno de los grandes mitos que tenemos en el mundo del desarrollo de software. Y es algo que seguramente muchas veces te has planteado y que si estás viviendo en ello lo vivirás cada día. Y es algo que por mucho que intentemos predecir, por mucho que intentemos superar, es imposible de lograr. Y hoy voy a intentar explicarte por qué. Todo esto viene a raíz de una pregunta que me hizo Adrián González a través de Instagram, que me decía: Hola Antonio, ¿cómo estás? Saludos de un venezolano en Perú. Necesito aprender a valorar los proyectos y a saber cómo dar los tiempos de entrega. Te agradezco cualquier consejo que puedas darme. Lo primero que quiero decir es que es imposible, y lo digo con rotundidad, imposible calcular cuánto vas a tardar en hacer una aplicación o en hacer un desarrollo software. Ha habido durante mucho tiempo muchísimas personas que han intentado buscar pues distintas técnicas, distintos cálculos, muchas variables diferentes para intentar predecir en un inicio cuánto vas a tardar en realizar un software y cuándo va a estar entregado y finalizado. Y todas esas técnicas han fallado estrepitosamente. Y esto es por muchísimas razones y algunas de las que vamos a ver hoy te resultarán totalmente claras y muy directas. En un mundo utópico donde todo lo tenemos controlado desde el principio, pues a lo mejor podríamos decir: necesito hacer este software que va a tener las características A, B y C y quiero entregarlo en X meses. Por tanto, voy a necesitar tantas personas trabajando durante tantos meses para conseguir servir ese software en el tiempo predefinido. Pero aquí nos estamos dejando de lado muchísimas variables que son totalmente imposibles de predecir por mucho empeño que pongamos y muchísimos recursos que pongamos en intentar detectarlas antes de tiempo. Y esto es algo que ha sido como un pequeño cáncer durante todo el tiempo de vida del mundo del desarrollo, donde se ha intentado seguir lo que se denomina un desarrollo en cascada. Es una mentalidad muy tradicional en la que tenemos una serie de pasos en las que vamos desarrollando nuestro software. Para ello, pues tenemos primero una fase de requisitos, que es en la que detectamos qué es lo que el usuario quiere, lo que el cliente final quiere, y tomamos toda esa información para luego poder ser capaces de desarrollarlo de la forma más fidedigna posible a lo que nos ha indicado el cliente. Luego vendría una fase de diseño. Con esos requisitos que hemos tomado, vamos diseñando cada uno de los elementos que van a conformar ese software, de tal forma que se acerque lo que hablábamos, ¿no? Lo más posible a lo que el cliente nos ha indicado en esa fase de requisitos. Luego vendría una fase de implementación. Ya tenemos claros cuáles son los diseños, que incluso han podido ser validados por el cliente si queremos, y nos metemos en un tiempo de implementación que puede durar X tiempo. Probablemente sea uno de los más largos dentro de todo el proceso. Durante esa fase de implementación, nosotros hacemos estrictamente lo que hemos definido en los diseños, de tal forma que cuando llegamos a la fase de verificación, si todo ha ido como debería, el cliente prueba lo que hemos implementado a través de los diseños, que recordemos, se han creado a partir de los requisitos del cliente, e idealmente sería exactamente lo que ese cliente quería. Y por tanto, al final ya solo entraríamos en la fase de mantenimiento, que es si surge algún error conforme a lo que hemos creado durante la fase de implementación, pues ese error se solventa y de tal forma que el software se convierta en lo más robusto posible. Pero aquí seguro que si simplemente pensándolo con un poco de lógica te estarás dando cuenta de que aquí pueden fallar muchísimas cosas. Lo primero es porque en la fase de requisitos el cliente probablemente no tenga del todo claro lo que quiere para su software. Él puede tener una idea en mente que a lo mejor le parece más o menos bien y que una vez que nosotros creemos los diseños, pues a lo mejor a través de los diseños más o menos le encaja con lo que quería, pero eso seguramente no se ajuste a las necesidades reales. Nos estemos olvidando de un montón de casos que ni el cliente piensa en ellos, ni nosotros, a no ser que seamos muy, muy expertos en ese sector, vamos a ser capaces de detectar. Luego, durante la fase de implementación, pues a no ser que el diseño esté perfectamente definido, algo que es súper complejo, tanto los desarrolladores como los jefes de proyecto pueden llevar a interpretaciones sobre ese diseño. Por tanto, lo que había pensado el cliente que iba a tener finalmente con respecto a lo que consigue, a lo que se lleva a casa, puede ser bastante diferente de la realidad. Incluso aunque sea lo mismo, como hemos hablado al principio, seguramente no sea exactamente lo que necesita en el día a día.
Así que en cuanto que lo pruebe, en esa fase de verificación, lo más probable es que se dé cuenta de que lo que hemos creado no se acerca en absoluto a lo que necesita en la realidad. Y al final lo que ocurre es que esta fase de mantenimiento final, que es la que en principio solo sería para solventar algunos pequeños problemas, se convierte en la mayor parte del proyecto. Una parte del proyecto que además es imposible de predecir, porque no vamos a saber detectar cuántos cambios quiere el cliente, cuáles son las modificaciones que va a necesitar, cuánto nos hemos alejado de las necesidades reales de ese cliente. Así que llegamos a un punto final en el que tenemos algo, con suerte, similar a lo que el cliente quiere, pero vamos a tener que realizar un montón de cambios sobre algo que ya está creado. Y por tanto, eso nos va a llevar a un montón de ajustes sobre la base de software que van a hacer que el código sea mucho peor. Vamos a tener que pelearnos con el cliente porque seguramente él nos dirá que ha sido culpa nuestra al tomar los requisitos y no querrá pagar más. Nosotros tendremos que obligar a nuestro equipo a trabajar más horas para llegar a los requisitos pedidos y por tanto el ambiente se vuelve súper negativo durante todo ese proceso. Yo no he vivido ningún proyecto en el que se haya trabajado en este formato que realmente haya funcionado bien. Por el contrario, tenemos otro mecanismo, otra forma de trabajar que se podría llamar un desarrollo por iteraciones, que el más típico que conocemos puede ser Scrum, por ejemplo, en el que en vez de hacerlo todas estas fases una única vez, las vamos repitiendo continuamente. Es decir, tenemos muchas fases más pequeñas donde realizamos todo ese proceso, de tal forma que cada una de las iteraciones son más pequeñas, la desviación que se va a producir en el resultado es mucho menor y el cliente va a estar más satisfecho y nosotros con mucha menos presión. Porque a lo máximo, si nos hemos desviado un poco, pues a lo mejor tenemos que trabajar un día más o asumir un día de costes que no teníamos previsto, que incluso se puede añadir sobre el precio original que le ofrezcamos al cliente y por tanto se trabaja de una forma mucho más natural. Al final de cada iteración se muestra al cliente lo que llevamos, el cliente lo prueba, lo acepta y a partir de ahí sí, lo que se cambie, el cliente asume que es problema suyo por no haberlo probado lo suficiente. Nosotros ya no nos tenemos que hacer cargo de que cambios que ya hayan sido previamente aprobados los tenemos que asumir nosotros. Ahí tanto el cliente como los desarrolladores llegan a un acuerdo formal que es muy fácil mantener y muy difícil que lleve a equívocos. ¿Y cómo se trabaja en estos casos entonces? Pues en vez de que el cliente nos pague por un proyecto cerrado, por un proyecto final, normalmente se paga por iteraciones. En cada iteración se define exactamente qué se va a hacer, cuánto va a costar y cuándo se va a pagar esa iteración. Y por tanto, no se sigue avanzando el proyecto si el cliente no ha aceptado pagar la iteración anterior y poco a poco se va creando el software de una manera mucho más razonable y el resultado final será mucho más cercano a lo que el cliente quería. Por tanto, todos, tanto el cliente como los desarrolladores, van a estar mucho más contentos con el resultado final. Yo solo recomiendo una forma de trabajar, la forma del método tradicional de desarrollo en cascada no lo recomendaría para nada y especialmente si estás trabajando como freelance, en el que eres tú la figura que asume el 100% de las desviaciones que se produzcan. Y por tanto, si estás trabajando como freelance, lo que yo te recomiendo es que trabajes mediante iteraciones, que en cada iteración le definas al cliente qué es lo que va a tener. Esas iteraciones pueden ser de 2-3 semanas, lo habitual son 3 semanas, pero lo puedes encajar un poco con respecto a tu ritmo de trabajo y el ritmo que preveas que el cliente te va a poder permitir. Y de esa forma, cada 3 semanas, por ejemplo, se entregará una parte de la funcionalidad finalizada, el cliente la validará, se harán los ajustes necesarios en los siguientes 2 días, por ejemplo, y a partir de ahí se empezaría con la iteración siguiente, que nuevamente se volverá a acordar con el cliente lo que va a ser. Todo esto a lo mejor se puede acordar un poco más inicialmente para que no haya mucho esfuerzo de diseño en cada una de las etapas, de toma de requisitos y de diseño en cada una de las etapas, pero siempre admitiendo esas posibles variaciones en función de que el cliente nos pida cosas que en la iteración anterior no estaban implementadas o que nos desviemos mucho de lo que habíamos planificado inicialmente. Y por tanto también el freelance corre mucho menos riesgo de tener que asumir muchas horas con las que inicialmente no había previsto. Si eres desarrollador o desarrolladora, estarás totalmente de acuerdo conmigo que es imposible predecir hasta las tareas más pequeñas, porque hay cosas
que pensamos que nos van a llevar 2 o 3 días y de repente en una tarde lo solucionamos, o hay otras que pensamos que son súper sencillas y de repente nos atascamos con algo y tardamos 2 o 3 días. Así que lo ideal es minimizar lo máximo posible estas desviaciones, y el mecanismo de hacer pequeñas iteraciones completas es el que ha demostrado que funciona muchísimo mejor. Dicho esto, volviendo a la pregunta de Adrián, ¿cómo calculamos tiempos? Pues aquí entran en juego muchas variables. Lo ideal es que cuando tengamos que hacer una tarea, implementar por ejemplo una pantalla en una aplicación, lo mejor es que dividamos en pequeñas tareas esa tarea más grande, ¿no? De tal forma que todas esas tareas sean cuantificables de una forma lo más fina posible y lo más específica posible. Por ejemplo, no es bueno crearse tareas muy largas que vayan a durar, digamos, 7 días o 10 días, porque ahí las posibilidades de fallar son muy grandes. Sin embargo, si dividimos esa tarea que pensamos que nos va a llevar 10 días en varias tareas que nos van a llevar entre una hora y un día como máximo, o como muchísimo 2-3 días, es lo que yo recomendaría, pues de esa forma, si nos desviamos un poco, la desviación va a ser mucho menor, como hablábamos antes, y nos es mucho más sencillo calcular el tiempo que vamos a tardar en cada una de esas tareas. Incluso haciéndolo así, existen complejidades, como por ejemplo, que depende mucho de quién vaya a asumir esa tarea. Si la persona que lo va a asumir tiene experiencia o no tiene experiencia en hacer lo que va a hacer. Si es una persona que, aunque no lo haya hecho nunca, es más experto o menos en la tecnología. O si lleva más tiempo o menos trabajando en la empresa. O si es un sector con el que se siente más cómodo o menos cómodo. Todo esto va a influir muchísimo en los tiempos de planificación. Por tanto, lo que se suele hacer, lo que recomiendan algunas metodologías como Scrum, es que se utilice lo que se llama un sistema de votos, que depende mucho. Scrum recomienda uno en específico, pero tampoco voy a entrar mucho en eso porque yo tampoco soy muy experto, en el que se decide entre todos los que forman parte del equipo cuánto creen que se tardaría en hacer esa tarea. Y un poco mediante un sistema de votación, pues se acaba eligiendo cuál va a ser ese tiempo. De tal forma que cuando llegamos a la planificación de las 3 semanas, sabemos cuánto tiempo por persona tenemos y cuánto tiempo nos va a llevar cada una de las tareas. Y de esa forma asignamos tantas tareas como vamos a tener cabida durante esa iteración. Y no más, siempre dejando un pequeño tiempo para posibles desviaciones, un pequeño tiempo para errores que surjan de partes anteriores que no hayamos previsto. Bueno, todo esto se suele tener en cuenta y ahí se puede hilar todo lo fino que uno quiera. Pero la regla principal es esa, que sepamos cuánto tiempo tenemos por cada persona, normalmente se suele medir en unidades de tiempo, y cuántas unidades de tiempo nos va a llevar todo lo que queremos implementar. Y por tanto, solo encajamos en las siguientes semanas lo que realmente nos va a dar tiempo a implementar. De esa forma todo va a ser mucho más sencillo de prever y va a haber muchas menos fricciones durante todo el proceso. Si por el contrario necesitamos predecir algo que va a durar meses o incluso años de implementación, lamento decirte que aquí lo único que vas a poder hacer es levantar el dedo al aire e intentar predecir lo que va a ocurrir, pero con mucha probabilidad te vas a desviar muchísimo, y normalmente te vas a desviar en negativo hacia ti. Vas a predecir que va a ser menos de lo que en realidad vas a tardar, porque siempre nos olvidamos de muchos pequeños detalles que al final son los que nos llevan la mayor parte del tiempo. Así que mi recomendación absoluta es que, si puedes evitarlo, no trabajes en este tipo de proyectos, porque todo van a ser problemas a largo plazo. Así que nada, espero que te haya servido esta respuesta, Adrián, y si tú que me estás escuchando tienes cualquier otra pregunta, no dudes en dejármelo en los comentarios aquí debajo del vídeo. También acuérdate de suscribirte, darle a la campanita, darle a me gusta, porque todo eso ayuda a que el contenido se difunda mucho más y a que pueda seguir creando vídeos como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!